Desde mi infancia, estuve expuesto y dispuesto a trabajar bajo condiciones extremas. Aprendí a gozarme entre las fieras y las lanzas, porque me educaron las ausencias y las soledades. Por eso no me tiembla la mano cuando tengo que correr riesgos, que lo he perdido todo. Y aún así, Dios me ha dado la fuerza para provocar grandes resultados en las peores condiciones. La vida me fue enseñando a no esperar las circunstancias perfectas, sino a provocarlas. El pedregal me forjó para hacerme de la reputación de aquellos que se atreven a cumplir situaciones que parecen imposibles. Sueños aterradores. Quiero ser de esos que hacen la diferencia entre la derrota y la victoria, porque tengo la incalculable fortuna de contar con un equipo hermoso que me ha llevado a tocar cumbres, y sin ellos no las quiero y muchísimo menos las hubiera conseguido. Gracias también a ustedes por apoyar a este tipo atestado de errores, pero que ama profundamente con el alma servirles. Miren, hace muchos años tomé la decisión de vivir para entrenarme todos los días mientras que otros solamente suspiraban por sus sueños. Me enfilé en las líneas de ese ejército eterno y ahí aprendí bajo el manto del general celestial a soportar mis dudas, mis incertidumbres, los juicios, las críticas, las traiciones. Aprendí a caminar en el fuego cruzado aunque me temblaran las piernas, porque vivo modificando mi mente para estar dispuesto a tolerar altas o bajas temperaturas, presiones que te derrumban por momentos, pero aún así he enfrentado las fortalezas del enemigo, los muros de la opresión y las cadenas ya no me detienen. Conozco la dura disciplina de las cuevas, de la ceguera, del dolor, y nunca me he acostumbrado a la holgura o a las comodidades. ¿Y sabes por qué? Porque la muerte cada día está más cerca. Y eso no me desalienta, porque soy alguien que le espera portando el callado de lo eterno. Esto me infunde aliento. En cualquier valle de sombras avanzo de todos modos porque le creo. Aprendí a vivir intensamente, intensamente porque soy consciente de que existe la posibilidad en este momento de que yo no vea la puesta del sol. Por eso actúo con energía, con pasión. Estoy lleno de vigor y mis sueños son del tamaño de mi Dios. En Cristo aprendí a no negociar con la duda. En Él soy capaz de esto y más. Me echo todo terreno, me gustan los caminos empedrados y los caminos menos transitados. Y aunque estoy repleto de errores y ansiedades, pues no escapo de la sensación de ahogo, porque yo no veo el dolor como un problema, sino como una oportunidad para cabalgar salvajemente. Tomo la angustia y le pongo mi bota en el cuello. Muchos se preguntan, ¿qué se vive en estas conferencias? Esto es para empujarte a marchar con pasos agigantados, pero para hacerlo con autoridad y firmeza, para que en los pasos que des empieces a deshabilitar toda opresión mental, emocional, espiritual. Créeme, querido, no es lo mismo ver un video que vivir un mensaje de 3 horas en vivo, porque en vivo la energía es otra, se tejen las herramientas para que las uses con destreza, para que tu habilidad se eleve en todos los sentidos, que tu productividad y esmero sea inamovible cuando se trate de empezar algo y sobre todo cuando se trate de terminarlo. Para que seas constante, para que permanezcas hasta que hayas cumplido con toda tu labor, sin importar que tu familia te apoye, tus amigos te apoyen, no importa. Todo mi contenido siempre busca activarte para que seas valiente, para que cumplas con mayordomía los compromisos de esta vida, para aprender a rugir, porque los que rugen no ponen pretextos. Los que rugen vencen el cansancio, la pereza, la desidia, no presentamos excusas. En sí, somos diligentes hasta la sepultura. Yo quiero mostrarte cómo durante años aprendí a velar por el alimento espiritual de los míos. Cómo aprendí que si veía a un hermano débil, antes de juzgarlo, criticarlo, me paraba en la brecha para interceder a favor de él. Porque los que rugen saben que su destino es una decisión. No se lo dejan al misterio y muchísimo menos a los humores del día. Se adelantan porque son audaces. Aprovechan una oportunidad tras otra, como vengan disfrazadas estas oportunidades. Sí, querido. Los valientes se reconocen entre ellos, se juntan y van y conquistan sueños juntos, porque a los valientes los vas a reconocer fácilmente porque llevan un traje manchado, rasgado, una boca sin dientes, pero van sonriendo por el gozo que provoca intentar lo imposible, porque no hay valientes con trajes impolutos. Rugir no es un eslogan, no es una palabra simple.
Es una meta diaria superior, es una forma de vida. Es una comisión divina, porque al final de la vida, tú y yo vamos a ser medidos con dos palabras: bien hecho. No existe la opción de bien pensado, bien intentado, bien soñado, bien deseado. Eso vale madres. Solo existe la opción de bien hecho. Ruge, querido. Ruge o espera ser devorado. ¿Capisci?